Presentan Vidas Prestadas, Grupo Planeta. Creemos en los libros. Fundación Medife. Generando nuevos vínculos entre la salud y la cultura. Esto es Vidas Prestadas, un podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Un espacio para la ficción, para la no ficción. Un espacio para el arte, para el cine, el teatro, la música. Todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un podcast para nosotros, los lectores. Y en este episodio de Vidas Prestadas hablamos con el poeta, investigador y docente Martín Prieto, la actriz Melanie Chong lee un poema de Susana Tennon y Lule Gallo nos cuenta qué libros tiene en su mesita de luz. Vidas Prestadas. Martín Prieto nació en Rosario en el año 1961. Es profesor y licenciado en Letras y doctor en Literatura y Estudios Críticos por la Universidad Nacional de Rosario, en donde es profesor titular de Literatura Argentina II y director del Centro de Estudios de Literatura Argentina. Es autor de los ensayos Breve Historia de la Literatura Argentina, Saer en la Literatura Argentina y Un enorme parasol de tela verde. Y es también autor de los libros de poemas Verde y Blanco, La música antes, La fragancia de una planta de maíz, Baja presión, Los temas de peso natural, Retratos de ciertas personas de importancia en mi vida, Lo que no debió pasar y pasó, y también de la novela Calle de las Escuelas número 13. Martín formó parte del consejo de redacción de la mítica, del mítico diario de poesía, la mítica revista, fue director del Centro Cultural Parque de España, AECID, de Rosario, de la revista Transatlántico y de la colección Aura de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Entre 2013 y 2015 fue además coordinador del celebrado Festival Internacional de Poesía de Rosario. Su último libro es un poema pegado a la heladera, publicado por Blatty Ríos, un libro del que hablamos en Vidas Prestadas. Se trata de un libro que habla de poesía, un libro en el que Martín analiza y pone en juego la poesía y lo hace como poeta, pero sobre todo desde otros lugares y muchas veces al mismo tiempo. Son clases de una historia personal de la poesía. Prieto escribe como maestro, como alumno, como amigo, como crítico, como periodista cultural, como lector, sobre todo como lector. El libro es también una forma de autobiografía literaria, con poemas y versos como mojones de esa vida y con historias y anécdotas como anzuelos irresistibles, efemérides amorosas de un camino lector. Gracias, Martín, por estar en Vidas Prestadas. Muchas gracias por invitarme, Inde, a conversar un poco de libros, de literatura, de poemas. Muchas gracias. De nuestros autores favoritos. De autores favoritos también. Que compartimos, ¿verdad? Así es. Sí. Hablemos un poco del origen de un poema pegado en la heladera, porque no es el origen tradicional de tus libros, no es un libro de poemas, por supuesto, pero tampoco es uno de esos ensayos académicos en donde vos cruzás también la divulgación, pero que bueno, son los ensayos de un profesor de literatura. Contanos. Y ahí hay una... no siempre las anécdotas de este tipo son interesantes, pero esta lo es porque tiene mucho que ver con lo que el libro es. Y es una conversación que tuve con Martín Rodríguez. Martín es un poeta, es un politicólogo y dirige una revista llamada Panamá. Y entonces nos encontramos con Martín, justamente tuvimos varias conversaciones, nos volvimos a ver amistosamente justamente a la salida de un festival de poesía de Rosario al que yo no estaba yendo, pero iba a las afueras del festival para verme con mis amigos. Nos encontramos con Martín, fuimos a comer y un día me dijo, ¿por qué no escribís algo para Panamá? Algo, lo que vos quieras. Y a mí resultó muy interesante la idea, en primer lugar, porque no había condiciones, es decir, no era una columna semanal, no era una columna mensual, no tenía un tamaño predeterminado, no me pagaban muy poco, por lo tanto tampoco había una coerción económica para escribir o para no escribir, y porque había un público, era una revista que yo seguía bastante y que sigo bastante, un público que no es un público especialmente literato, no es un público de club. Pero es un público interesante para llegar con la poesía. Tal cual. Yo dije, a ver, ¿qué pasa con esto? Claro, ¿qué pasa si yo escribo un poco de mis temas? Si yo hablo un poco de mis temas, además de hablar de mis temas, en mi cátedra, en la universidad, en los seminarios, con los poetas, con los amigos poetas, con los amigos lectores, si salgo un poco de este mundo. Bueno, y... salió. Me puse a escribir sin ningún preconcepto, digamos, se me ocurrió una cosa y veía si eso me llevaba a un lado, me llevaba a otro lado, se me ocurría un sueño o un poema de Denis Levertov y el poema de Denis me llevaba a un poema de Juan L. y el de Juan L. a uno de Philip Larkin y se iban armando relatos que iban conformando
para mí nada, es decir, no iban conformando nada, yo iba simplemente escribiendo. ¿Te las comentaban las notas? Las notas las comentaban, una cosa que a los Panamá, a Pablo Toussaint, a Martín Rodríguez, no les gusta que cuente, pero a mí me da risa, porque cuando publiqué esa primera nota, un comentarista anónimo dijo, por fin uno que escribe bien. A mí me dio risa, porque dije, bueno, está bien, dije, este es un ámbito que no es mi ámbito, que no es el ámbito propio de lo que había sido el diario de poesía, de las revistas a donde yo publiqué, etcétera, etcétera, pero hay gente, lectoras, lectores, que pueden estar atentos a esto que estoy contando. Me hiciste acordar algo que nos dijo Annie Shua en Vidas Prestadas una vez, en donde ella, que además fue premiada muy jovencita, decía, yo siempre supe que escribía bien. Lo que no quiere decir es que todo lo que haya escrito sea bueno. Claro, claro, claro. ¿No? Está es bien, interesante, ¿no? Está esa distinción. Eso. Sí, sí, está bien. Entonces, bueno, eso fue tomando un temperatura. Fue tomando temperatura. Y un día hablé con... me escribió Damián. Damián leía las columnas y las leía en el Damián teléfono. Damián Ríos, el editor. Damián Ríos, el editor de Blatt y Ríos. Damián me escribió y me dijo que él leía las columnas en el teléfono. Y dijo que las quería leer en un libro, que le parecía que las tenía que leer en un libro, que el teléfono le resultaba incómodo leer los poemas en el teléfono, qué sé yo, y ahí, bueno, un poco surgió la idea de que eso finalmente fuera un libro. Pero no fue un libro en sus orígenes, no fue un libro. ¿Y agregaste temas, o sea, agregaste columnas no, al libro? Ninguna. Todo lo que está se había publicado menos una, online. Okay. Menos una que no me gustaba mucho, inclusive Damián y Mariano Blatt eran un poco resistentes a la idea del libro de columnas, no les gustaba. Sí, viste que las columnas envejecen, las columnas están muy vinculadas con la coyuntura, ¿no? Y entonces yo les dije, bueno, yo cuando cierre el libro, cierro, no escribo más. Ah. Y no les escribí más. O sea, claro, es como que se terminó ese mundo. Ese mundo se terminó. Es esto que tenemos ahora. Es esto que está acá. Es esto en donde, por ejemplo, en un momento determinado decís que para los universitarios, estudiantes, profesores, investigadores, y decís, para quienes mayoritariamente la poesía es alguien de la familia, muy querido, pero medio complicado, al que finalmente se deja de frecuentar. Sí. Hablas mucho de eso, como de la poesía, como que es un género que ya no es popular, por un lado, y que por los distintos motivos por los cuales se habla poco de poesía, se escribe poco de poesía y se lee poca poesía. Mira, ayer justamente estaba en el seminario que estoy dando en la facultad, Seminario de Literatura Argentina, de licenciatura, con unos alumnos, de alumnas, y entonces dije, bueno, quiero leer un poema de Juan Elio Ortiz, es un poema largo, les aclaro, así que prestemos atención. Y después yo mismo les dije, digo, bueno, estamos en una carrera de letras. Claro. Ustedes están estudiando literatura, están en cuarto o quinto año de literatura, están haciendo este seminario voluntariamente. No debería ser este paréntesis diciendo, ojo que vamos a leer un poema. Claro, ¿no? Claro. Pero existe un poco esa idea, ¿no? Es decir, ojo que vamos a leer un poema. Claro. ¿No? Y el poema efectivamente reclama un tipo de atención, esto es... Y un tiempo, ¿no? Reclama un tiempo y un tipo de atención. Mm. Y un tiempo que no es solamente el tiempo... No es solamente el tiempo que, digamos, el tiempo que puede llevarte leer un poema o el tiempo que puede llevarte leer un libro de poemas, sino el tiempo de comprensión de ese poema. ¿Cuántas veces un poema te gusta 10 años después de haberlo leído? ¿No? Una vez que leíste un poema, que se te pasó, que lo leíste y un día ese poema medio que se te viene encima. O como digo yo en el libro también, se te vienen encima pedazos de poemas. Se te vienen encima pedazos de poemas desviados, ¿no? Un pedazo de poema que al final no era exactamente así el poema. Pero eso es lo que te quedó. ¿No? Pero lo que te quedó es una cosa y eso es un poco la intervención de nosotros como lectores. Frente. Este tiempo no nos ayuda, ¿no? Lo que estamos viviendo en términos de vértigo para pensar todo esto de lo que estamos hablando no colabora, no es momento de poesía. O sea, mira, yo no lo sé a eso, no sé, no sé. Yo creo que hay una cosa que es un poco virtuosa, ¿no? Que está desapareciendo la televisión. Eso está bueno, ¿no? Lo que están haciendo en su lugar no sé si está bueno, tan bueno. Pero por lo pronto está desapareciendo la televisión, ¿no? Ayer, no sé, uno de estos días, se entregaron los premios Martín Fierro. Y vos, ya no conozco a nadie. Ya no conozco a nadie. No son esas figuras de la televisión, ¿no? Entonces, ya eso genera que se puede armar una temporalidad personal y propia
con respecto a el contacto que uno quiera tener con las noticias, el contacto que uno quiera tener con los medios de comunicación, ¿no? Qué sé yo, hay una cosa que para mí está muy buena, que es que el mundo del streaming es un mundo que se puede... Que no te ata a las 22. Que no te ata a las 10 de la noche. Exacto. Entonces yo tengo dos o tres columnistas que me interesa seguir y por ahí los veo el domingo a las 9 de la mañana, sí, por ahí si no me puedo dormir los veo, o sea, no es que estoy... Y eso genera, me parece a mí, o puede generar, o yo ambiciono que genere, un vínculo renovado con los libros. Estás, sí, estás muy optimista. Nombraste recién a alguien por quien te quería preguntar, naturalmente, que es Juan L. Sí. ¿No? Y que es alguien tan importante para la poesía argentina, pero para, bueno, Santa Fe, para toda la zona en general, digamos, de Entre Ríos, toda esa zona, lo que genera Juan L. es como un mito, además, muy grande. Contanos un poco de bueno, eso. Bueno, ahí hay como dos cuestiones, ¿no? Yo por un lado creo que efectivamente Juan L. es el principal poeta argentino del siglo XX y XXI, ¿no? No solamente porque a mí me guste, por una cuestión de gusto personal, sino por cómo funciona Juan L. en la historia de la poesía argentina. Lo que hace Juan L. con el modernismo, con el posmodernismo, lo que hace con Lugones, lo que hace con Rubén Darío, lo que hace con Carlos Mastronardi, lo que hace con sus sucesores, ¿no? Entonces vos decís, y ahí está Saer, está Gola, está Poesía de Buenos Aires, lo que hacen los neobarrocos, lo que hace Arturo Carrera, lo que hace Perlonguer, lo que hace Tamara Kamenzain. O sea, Juan L. está... Sí. Está en todos. Sí, sí. ¿No? Entonces, sí, eso también hace a la grandeza de un poeta, ¿no? Y yo una vez le hice una entrevista a Saer. Y entonces yo un poco para molestarlo, debo reconocer, le estaba haciendo una entrevista, entonces le pregunté, digo, ¿te sentís cómodo ahora que te vienen a ver los periodistas? Porque viste que él era como adorniano y era muy anti medios, muy anti periodistas. Y él por supuesto se molestó un poco con la pregunta que yo le hice, pero entonces me contesta, ¿no? Me dice, la gran literatura, me da igual, me dice, la gran literatura no está a donde están los periodistas, no está a donde están las editoriales, no está a donde están los medios de comunicación, dice, a donde está la literatura, la gran literatura de un país reside a donde reside el gran escritor de ese país. Y durante 50 años la gran literatura argentina residió en Paraná, porque en Paraná estaba Juan L. Claro, ¿no? Claro. Y entonces vos lees ahora, ¿no? Estuve leyendo hace poco una especie de novela, de memoria novelada de, sí, Noé Gittrich, ¿no? Sí. Entonces Noé cuenta, ¿no? Ya lo había contado Saer, ya lo había contado Gola, pero lo cuenta Noé que vivía en Buenos Aires. Los viajes a Santa Fe. ¿Está en el libro de Ampersand eso? No, está en una novelita que no me acuerdo cómo se novela, llama. Decías, sí, es una novela. Uh-huh. ¿No? Dice, íbamos, cruzaban en una balsa, sí, sí, porque no existía el túnel subfluvial, que sí, es del, sí, año 71, 72. Cruzaban a verlo a Juan L. Entonces vos decís, ¿sí? ¿Quiénes iban? Iban una cantidad de poetas que después conformaron esa sucesión, ¿no es cierto? Iba Paco Urondo, iba Hugo Gola, iba Gittrich. Después fueron, esto lo cuenta en el libro, en el libro, ¿cómo se llama? Chiquitos, Chiquitas, Chiquites, de, sí, Tamara, sí, ese sí, Dan, sí, Persat, un viaje que hacen Tamara, Libertela y César Aira, a verlo a Juan L. también, que es un viaje que eso le da a Juan L. una renovada, para mí, una renovada vida, porque lo pone en un lugar medio hippie. Claro, claro. ¿No? Lo, claro, pone en un lugar de los 70, ya no. Gurú. Claro, ya no de los 70, de los que venían de los 50, del Partido Comunista, de la literatura comprometida, la literatura política, sino unos que van. Una nueva, ¿no?, vida le dieron. Una nueva vida, sí, sí, arman un libro con él, eso lo cuenta Tamara, que arman una especie de libro artesanal, después el mismo. Ahí la cuenta que cuando vuelven habían viajado en un autito de Libertela que no tenía papeles y entonces estaba lleno de militares porque era el 76, 77, por ejemplo, entonces se ponen a dar vueltas alrededor de una plaza en el auto hasta que los militares se vayan. Bueno, ¿no? Una cosa muy marginal, sí, de, sí, alguna manera, ¿no? Marginal, sí, lo marginal, sí, que era César en ese momento, lo marginal que era Tamara, ¿no? Y son tipos que también van. Después terminaron centrales. Que, claro, después terminaron centrales, pero son tipos que también van a Paraná a verlo, sí, sí, a Juan L. Hay un poema hermoso de Francisco Gandolfo que dice algo así como, subámonos a la alfombra mágica y viajemos hasta Paraná a verlo a Juan L. Hermoso. Y yo creo que
ya no existiendo Juan Elen en Paraná, mi idea es que todos los poetas argentinos, todas las poetas argentinas, cada tanto nos subimos a esa alfombra mágica y vamos a verlo a Juan Elen Paraná. Es una belleza eso. Mencionabas a Saer, por supuesto que vos le decís Saer, yo le sigo diciendo Saer y todo eso, ya sabemos, ya lo hemos hablado infinidad de veces. Ya hemos discutido este tema. Ya lo hablamos infinidad de veces, como hablamos lo que significaba entrevistarlo a Juan y Saer, ¿no? Esa, nada, no sé, sigue siendo muy emocionante para mí recordar esas entrevistas. Pero pensaba en lo que tiene que ver con tu libro, Saer en la literatura argentina, pensaba esto que estás diciendo sobre Juan L. en relación al lugar que de pronto ocupan los autores y lo que esto significa y cómo recomponen el conjunto, ¿no? Y pensaba lo que significó Saer y lo que vos contás en este libro, al comienzo de este libro, cuando decís que la luz refulgía de tal manera que no pudiste ser el narrador que a lo mejor habrías sido, y sin embargo te convertiste como en el gran lector de Saer. Contanos un poco eso. Claro, Saer era deslumbrante, ¿no? Por lo menos para mí, para mi generación, que es nuestra generación, sí, ¿no? La figura emergente de Saer a principios de los años 80, que además tiene mucho que ver, y hay que estar siempre atento a la sociedad, a lo que pasa alrededor, porque eso también tiene que ver con la democracia, con los primeros años de democracia, con esas primeras universidades, con las universidades de las catacumbas, con las clases, sí, que daba Beatriz Arlo, sí, en las universidades de las catacumbas, las que daba China Ludmer, que también daba a Saer, pese a que después se pelearon, sí, ¿no? Entonces había mucha gente leyendo esos libros de Saer que casi no se conseguían hasta que Susana Zanetti los pone en circulación a través del Centro Editor de América Latina. Que ahí aparece la carta en este libro, aparece la carta que Susana le manda. Preciosa, que Susana le manda pidiéndole, le dice, señor Juan, y sí, todos hablan de este libro y nadie lo tiene, a mí me gustaría, ¿no? Qué belleza. Y entonces es hermoso. Y entonces, claro, un gran escritor, en un momento determinado, para un joven o para una joven, es un gran problema. Claro. Un gran escritor medianamente contemporáneo, no te digo un gran escritor Shakespeare, Sarmiento, Hernández, que son grandes escritores, Montale. Digo, un gran escritor contemporáneo que estés publicando cuando vos empezás a escribir, es un gran problema. Porque la tendencia a la mímesis es un poco desesperante. Y a nadie le gusta ser epígono. Y a nadie le gusta ser epígono en ese sentido. Entonces claro, yo me acuerdo, y lo cuento un poco en ese libro, yo empecé a escribir a los 19, 20 años una primera novela, y a los 20 páginas dije, esto es un desastre. Esto es un desastre de saerenismo, un desastre. Hace calor, fuman particulares, caminan. Comen asados. Hablan de literatura, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a ser un buen lector de Saer, a ser un lector con Saer y no a ser un escritor con Saer. Sí. Martín, estamos hablando de lo que significan las influencias y eso, y tu padre fue una persona muy importante para la literatura argentina, fue uno de los grandes lectores y divulgadores de la literatura argentina. ¿Cómo fue ser hijo de Adolfo Prieto en relación a la literatura? Mira, hay una cosa, una primera cosa que es que vale la pena contar, ya que estamos hablando de un poema pegado en heladera, que es efectivamente, el título remite a una de las noticias, les digo yo, para no llamarlas columnas ni ensayos, o una de las noticias que es un poema de Madariaga, que está, de Coco Madariaga, que está pegado en la heladera de la casa de mi mamá. Sí. Mi mamá aparece varias veces en el libro, mi papá no aparece nunca. Sí. Nunca. Y las dos veces que yo intenté, digamos, meterlo como personaje de alguna manera, contar algunas cosas, me salieron muy mal. ¿No? Digamos, ahí hay Cecilia Ballina, que es mi mujer, y Daniel García Helder, que es uno de mis grandes amigos y compañero poeta, eran los que leían las noticias antes de que yo se las mandara a Martín, que después las leía Martín, etc., ¿no? Y las dos o tres veces que yo intenté ir por el lado Adolfo, por acá no va. Entonces yo creo que eso no es una cosa que yo todavía pueda, todavía ya, tal vez ya nunca, ¿no? Porque ya tenemos que empezar a pensar en nunca. Se llegó el momento de pensar en nunca. Entonces, no era una, digamos, el vínculo era un vínculo, lo que te puedo decir así, cosas, ¿no? Que yo decidí estudiar letras y lo que recuerdo es que mi papá me sentó en el living de nuestra casa, yo tenía 18 años, y me recomendó no hacerlo. Fue muy enfático en decirme que él le parecía que no tenía que estudiar letras, que si quería escribir y podía escribir, ¿para qué iba a estudiar letras? Que iba a ser
una carrera muy tortuosa, cosa que estoy comprobando ahora, una vez que soy doctor, como le diste vos, profesor titular, soy todo. Pero sos docente y ves también. Y gano lo que gana un bancario, ¿no? Un bancario inicial. No, pero ni siquiera, no sé. Tal vez un bancario inicial, ese fue el recuadro que hizo el otro día el rector de Rosario. Dice: el profesor de máxima categoría y máxima antigüedad gana lo que gana un ingresante bancario. Capaz que mi papá estaba pensando en eso. Claro. Pero a su vez era muy compañero. ¿No? Mm. A su vez era muy compañero en ese sentido. Yo me acuerdo de cosas, qué sé yo, cuando, por ejemplo, yo tenía 13 años, sería 74, 75, y se puso muy de moda la película La Tregua. Sí, claro. ¿No? La oficina se acabó. Claro, sí, tal cual. Todas esas escenas tremendas, Héctor Alterio. Que las vimos mil veces. Sí. Avellaneda, sí, ¿no? Sí, Ana María Pique, sí, toda esa locura. Yo fui al cine encantado. Y cuando volví del cine, mi papá me dijo: ¿por qué no lees la novela? Claro. ¿No? Claro. ¿Por qué no lees la novela? Claro. Entonces ahí yo leí esa novela de Benedetti, que está buenísima, uh-huh, que es una novela epocal, digamos, muy signada por la época, pero que está muy bien, por un lado. Y por otro lado, otra vez, esto sí también es interesante, cuando yo estaba por hacer mi tesis de licenciatura, en ese momento, yo estaba muy embalado con Cortázar. Yo lo adoraba a Cortázar, sí. Sentía devoción por, sí, Cortázar, y también me generaba la restricción, ¿no? Es decir, ¿cómo escribir como Cortázar? ¿Qué sé yo? ¿Cómo hacer un cuento? ¿Cómo hacer un cuento como Cortázar? ¿Cómo cambiar del realista al fantástico en una sola frase, con dos comas? O sea, ¿cómo se hace eso? Sí. ¿No? Y entonces él, me acuerdo que me dijo, yo estaba con ese tema, y me dice: che, dice, ¿no te gustaría probar con Saer? Fue papá. Entonces ahí yo ya lo venía leyendo. Sí, sí. Yo ya lo venía leyendo. Pero ahí creo que hubo como una, los psicoanalistas llamarían una intervención. Sí. Ahí hubo una intervención y yo efectivamente hice mi tesis sobre Pablo y Hueso. Sobre el cuento Pablo, claro, y Hueso. Sí, sobre el guión de la película que hicieron Beseiro y etcétera, y la película que hizo Beseiro. Sí, sí, sí. Así, sí, que eso fue. Y después, ahora últimamente, mi hermana, que es historiadora, encontró ahora que se jubiló un lugar hermoso para historiar, que es nuestra propia casa. O sea, va a la casa de mi mamá y saca archivos, saca cartas, abre paquetes. Queremos leer todo eso. Y entonces me voy encontrando con cartas que yo le mandaba a mi papá y las que me mandaba él. Y debo reconocer con el tiempo que era de una generosidad enorme. Porque yo le mandaba unas porquerías. O sea, digo le mandaba porque él vivía en Estados Unidos, ¿no? Y yo le mandaba, me doy cuenta ahora, unos poemas malísimos, unos proyectos de cuentos pésimos. Y él, con una paciencia, con una bondad, ¿no? ¿Sabes qué? Eso, ahora lo vamos a seguir hablando, porque eso mismo yo le reconozco siempre a una de sus grandes discípulas, que es Beatriz Sarlo. Beatriz tiene eso mismo, pero te propongo que escuchemos a la actriz Melanie Chong leyendo un poema de Susana Tennon y seguimos hablando. ¿Cómo no? En voz alta. Cuentos breves. Poesías. Lecturas para compartir. Sabéis que llevo un esquimal dormido en el lugar del corazón. Después de abandonar las catedrales, el diapasón febril de las tabernas, llegué al confín, a la frontera inalcanzada. Sabéis que llevo un arenal baldío en el lugar de las palabras. Por debajo del miedo, por caminos cerrados desde antiguo, se aventuró la mano hasta el silencio. Sabéis que llevo una pupila roja en el lugar de la alegría. Lugar de Susana Tennon. Y la escuchábamos a Melanie Chong leyendo el poema Lugar, de Susana Tennon. Melanie se formó en la Escuela Metropolitana de Artes Dramáticas, realizó cursos de actuación con Julio Chávez y también estuvo en la Academia de Doblaje de Aldo Lumbía y en el estudio Los Vidrios con Lisandro Rodríguez. Tiene experiencia profesional en televisión, actuó en Señor y Señora Camas, en Niní, y en teatro también, con la obra La persona que esperábamos viene a la cena. Tal vez la viste recientemente en el documental Partió de mí un barco llevándome, donde es la protagonista, un documental dirigido por Cecilia Kang, y además fue la actriz coprotagónica en Niní la búsqueda, con gira nacional y también en el Teatro Gran Rex. Seguimos con Vidas prestadas.
Y seguimos en Vidas Prestadas, este podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos hablando sobre poesía, pero estamos hablando sobre literatura argentina en general, diría yo, con Martín Prieto, quien publicó recientemente un poema pegado en la heladera, un libro al que le está yendo muy bien, que está circulando muy bien. Y hablábamos de tu papá, yo te mencionaba lo de Beatriz Sarlo, y al mencionar a todos ellos y a los docentes, no puedo no mencionar a alguien que aparece fuerte en un poema pegado en la heladera, profesora que yo también tuve y a quien quiero muchísimo, que es María Teresa Gramuglio, que es una persona que si querés estuvo más silenciosa a lo largo de estos años, trabajando todo el tiempo y que tiene tanto que ver con los que trabajamos con la literatura argentina, ¿no? Sí, María Teresa, bueno, para mí María Teresa es mi maestra de maestras. Fue una gran lectora mía, una gran compañera. Ella a veces me pregunta, y eso me da gracia esa pregunta, ¿no? Pero me pregunta, me dice, Martín, ¿y nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? Porque claro, o sea, es hermoso eso. Ella había sido alumna de mi papá, joven alumna de mi papá. Después, me acuerdo que una vez estábamos haciendo con Daniel García Helder y con Oscar Taborda un show de poesía, de esas lecturas de poesía espectacular que hacíamos principios de los años 80 en un bar en Rosario, y aparecen ella y Juan Pablo Renzi. Aparecen era su marido, público, el gran pintor, claro, Renzi. El pintor, sí. Juan Pablo Renzi y su marido, aparecen los dos a ver eso. Entonces ahí, a partir de allí se armó entre nosotros una relación personal, es decir, una relación ya no la que venía a mi casa a ver a mi papá o a ver a mi mamá o los amigos de mis padres, sino una relación más personal entre nosotros. Y yo fui, efectivamente, digamos, lo digo así con todas las letras, me considero su discípulo. Me da mucha pena que ella no esté pudiendo leer este libro, porque uh-huh. está enferma, no está bien, uh-huh. está bien de la cabeza, pero está con poca fuerza, entonces no puede sostener el libro en la mano. Uh-huh. Y me da mucha pena que no pueda leer ese libro, porque además es un libro que en muchas partes tiene algo para mí, ¿no? Que fue surgiendo también como de un homenaje, ¿no? En el homenaje en el sentido de esa figura, como decís vos, ¿no? Esa figura discreta, sí, ¿no? Esa figura. Sí. Porque acá en Buenos Aires, muchas veces se plantea, ¿no?, un enfrentamiento, por decirlo así, en el micromundo nuestro de la literatura, ¿no?, de la crítica literaria, Sarlo versus Ludmer, ¿no? Sarlo versus Ludmer. Y yo digo, loco, María Teresa, o sea... Pero ellas son muy amigas, o sea... María Teresa. No hubo ese enfrentamiento. María Teresa es la que para mí... Es la, ¿no?, síntesis. Es la síntesis, claro, ¿no? En esos libros, porque además fue amiga de Beatriz, fue compañera de China Ludmer en la Universidad de Rosario. Claro. Entonces nosotros una vez le hicimos una entrevista con Judith Podlubne, una larga entrevista a María Teresa, que yo me alegro mucho que se la hayamos podido hacer en su momento, ¿no? Sí. Cuando ella estaba muy lúcida, muy pila, qué sé yo, y la trayectoria de María Teresa, sí, sí, ¿no? Sí. La trayectoria de María Teresa desde Tucumán Arde, desde haber hecho con Nicolás Ross el manifiesto de Tucumán Arde. Eso vos sabés que me había quedado cuando lo leí, lo volví a leer en tu libro. Yo dije, ¿por qué todos estos años yo me había olvidado de eso, habiendo sido además discípula de Nicolás, como fui? ¿Cómo no me acordaba de los dos? ¿Cómo no me acordaba de eso tan importante? Seguí contándolo. Claro, ¿no? Entonces, una trayectoria que no es una trayectoria, y esto me interesaba a mí, no es una trayectoria solamente literaria, ¿no?, sino que está muy vinculada con la política argentina, con lo que fue Tucumán Arde, con lo que fueron las experiencias de izquierda en los años 70 también, con lo que fueron los exilios interiores, ¿no?, cuando María Teresa se viene a Buenos Aires perseguida por la AAA. Ella cuenta en ese reportaje una cosa que a mí me encanta, que ella se viene, o sea, recibe una nota en la casa, viene el primo y el primo le dice, María Teresa, andate ahora. Y entonces ella se viene a Buenos Aires y le toca el timbre al primo. Y el primo le dice, ¿qué te trae por acá? Y ella le dice, la AAA. Es buenísimo, ¿no? Es buenísimo, entonces, es tremendo. Todo lo que construye después de María Teresa con la revista Punto de Vista, y todo lo que construye también acá en la Universidad de Buenos Aires, cuando Enrique Pessoni y Jorge Panesi le proponen la cátedra de literatura siglo XIX. Siglo XIX, además. Extraordinaria. Para cualquiera que sea lector y que sepa lo que es la literatura, la narrativa, la literatura, la poesía, todo del siglo XIX es central. Y hay una cosa de ella, cuando vos decís la discreción. Sí. ¿No? La discreción de María Teresa. María Teresa se jubila en un momento dado. Sí. ¿No? No hace un show. No hace un show porque se jubila, no lo pone en YouTube, no le avisa a nadie, ¿no?
Entonces, estábamos con Judith, justamente, de ahí surge la entrevista y el libro. Estábamos conversando con ella y dice, el martes doy mi última clase. Así como al pasar. Y entonces con Judith dijimos, bueno, vamos. Y entonces fuimos a ver esa última clase. Fue una clase preciosa de literatura francesa, haciendo unas relaciones entre algunos poetas franceses y Hugo Padeletti, ¿no? Y en un momento dado, a la hora y media, dos horas, dice, bueno, me cansé. Y terminó. Y esa fue su última clase en la universidad. Impresionante. Y entonces esa discreción, que después tiene sus consecuencias que no son gratas, ¿no? Porque la discreción después también tiene como hijo el silenciamiento, el no estar, ¿no? Pero bueno. Cierta indiferencia. Cierta tal indiferencia. Vez, ¿no? ¿No? Pero ella además es como una persona. Cuando uno piensa el tema de enseñar la literatura, ¿cómo se enseña la literatura? Bueno, hay mil maneras de enseñar la literatura. Hay desde un personaje, uno puede convertirse en un personaje enseñando la literatura, sí, ¿no? Sí. Y uno puede enseñarla como un lector profesional, la literatura. Claro, claro. ¿No? También están los que enseñan como un escritor. Mira, estoy esposando una tesis muy hermosa que en algún momento desarrollaré. No, porque está bien eso, ¿no? Porque hay una cosa que es linda también, ahora que vos decís personaje, para no sí. hablar de los contemporáneos, sí. ¿no? Los relatos que hacen, por ejemplo, China Ludmer y María Teresa, de las clases de Viñas en Rosario. Pero claro. De las clases de Viñas imagínate. En Rosario, que Viñas se tiraba al piso, que Viñas pero se tiraba. Pero vos lo conociste a Nicolás Rosa también. Bueno, o Nicolás, sea, también claro, Nicolás también. Claro. ¿no? El profesor como personaje. Claro. El profesor como personaje. Claro. El profesor showman. Absolutamente. Ahora, la importancia también de los mayores, ¿no? De la experiencia de los mayores, de la enseñanza de los mayores y de saber escuchar a los mayores. A veces me pregunto si fuimos la última generación que hizo eso, casi con veneración por los mayores. Yo también me lo pregunto, pero me pregunto si es que entonces, y hay una pregunta consecuente a sí. esa pregunta, si es que nosotros no supimos ser maestros. O no fuimos tan importantes. No. Bueno, no sé. O no supimos ocupar ese lugar, o no supimos ocupar ese lugar sí. de maestros. Que yo veo algo ahí, ¿no? Veo, digamos, como muchas, yo diría, muchas falencias sí. de nuestra generación. Sí. Muchísimas. Una muy importante es nuestro desinterés como profesores y como alumnos por la vida pública de la universidad. Ah, eso me interesa. No fuimos nada. No fuimos nada. Vos decís, María Teresa dice, yo fui presidente del centro de estudiantes. Y era la mejor alumna, porque consideraba que el líder político tenía que ser a su vez el mejor estudiante. Sí, sí. ¿Qué pasa con eso ahora? Claro. ¿No? Vos decís, vos los ves, ¿no? Adolfo, que fue decano, el otro, que fue la figura de Enrique Pezón, y también con una presencia en la vida institucional de la universidad. Nosotros no la quisimos tener. Sí, es posible, es posible. Yo siento que nosotros no la quisimos tener. Tal vez, bueno, claro, lo que pasa es que a lo mejor el mayor involucramiento fue cuando uno no era profesor, sino alumno. Bueno, puede ser. Y que uno queda gastado tal vez también, en la Argentina. Pero luego ¿no? pasaron 40 años. Sí, es verdad. Luego sí. pasaron 40 años. Y entonces a vos te dicen, che, ¿querés ser director de la escuela? Ni loco. Che, ¿querés ser Yo, sin embargo, lo vinculaba más con algo que a lo mejor te va a resultar sorprendente, pero que tiene que ver más con el lugar que tuvimos como padres que el lugar que tuvimos como profesores. En el sentido de que veníamos de una generación en donde todavía había un rastro de autoritarismo en los padres sí. e intentamos todo lo contrario. Y conseguimos todo lo contrario. Bueno, puede ser. Puede ser que ahí también se produzca algo que tenga que ver con ese de no querer ser esa autoridad, de no querer ser por eso esa te digo, autoridad. Está para pensarlo. Pero yo siento eso, siento que en este momento, digamos, no hay en este momento tan dramático de la Argentina, es un momento dramático de la Argentina. Sí, lo es. Lo que está pasando es horrible y lo que está pasando no empezó el 11 de diciembre. Uh-huh. O sea, lo horrible que está pasando no empezó el 11 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, no hay ninguna figura que una figura que sea a su vez, que tenga a su vez peso intelectual y peso político sí. que esté, uno podría decir,
hablando por nosotros. Igual te voy a decir una cosa. Es cierto que no empezó y que si hay algo que suele faltar en la Argentina tiene que ver con la autocrítica en todos los sentidos. Pero lo que sí empezó y no habíamos visto es la burla, además del desfinanciamiento. No lo habíamos visto así. O sea, que te desfinancien la cultura y la ciencia y que además te digan que lo hacen porque sos un imbécil, un ñoqui, que lo que haces no le interesa a nadie, no sirve para nada y que lo único que estás haciendo es queriendo vivir de la teta del Estado, no es lo mismo que de pronto te digan estamos en crisis y tenemos que poner el hombro, el sangre, sudor y lágrimas. No, sí. Es eso, ¿eh? No. A ver, el punto de quiebre es notorio. Sí. O sea, lo que estamos viviendo ahora es una cosa horrible. O sea, es una cosa horrible. Científicos, es una cosa horrible. La cultura, el espectáculo. Horrible. El presidente Milei es horrible. Lo que representa y lo que quiere representar es horrible. Hay un desprecio por el prójimo. Vinculado no solamente con él, sino con su gabinete entero, no solamente con su gabinete entero, sino con aquellos que hablan por él, no solamente con aquellos que hablan por él, sino con aquellos que se hicieron los sotas y sabiendo lo que esto, y que esto iba a suceder, lo acompañaron igual, ¿no? Pienso, por ejemplo, justamente viniendo de Santa Fe, el gobernador de Santa Fe, el gobierno de Santa Fe, cómo propició un poco por debajo, un poco en semisilencio, sí, ¿no? Lo que es hacerle la pata a un gobierno así. Lo que es hacerle la pata a un gobierno de estas características. También quiero decir, que yo le escuché a Milei decir una frase que me pareció... Creo que la dijo en una entrevista, viste que le entrevistas a extranjeros, no sé bien, a una radio extra, no sé, a CNN, no sé a dónde. Y él dice una frase más o menos, no es textual, pero él dice, Argentina está hecha mierda. Mm. Dice, si no, yo no sería presidente. Sí, claro. Sí. Pasa de decir eso a decir que es el segundo líder más importante bien, del mundo. Pero en eso hay una verdad, O sea, que acá hay un arrastre de malas decisiones, un arrastre de desidia, un arrastre de abandonos, porque, digamos, ahora desprecian a los profesores universitarios, pero los pibes y pibas que entran siendo doctores a ser ayudantes de primera en una cátedra, que hoy ganan 190 mil pesos, en diciembre ganaban 90 mil. No es que les bajaron el sueldo, sí. Sino que venían siendo unos sueldos miserables. Porque el interés era que hubiera como cada vez más empleados de la universidad, empleados universitarios de la universidad con pagas bajísimas, ¿no? Para no potenciar cargos. Vos fijate que el otro día se salió un estudio en el cual yo formo parte de la elite de los, creo que son 12% de profesores que son profesores titulares full time, con dedicación exclusiva, full time, con máxima antigüedad. Esa es la elite. ¿Cómo puede ser que solamente en la Universidad Argentina, con la importancia que tiene la Universidad Pública Argentina, con el amor que tiene la sociedad argentina por su universidad pública, sí, como lo quedó demostrado, en aquella gloriosa marcha y movilización del mes de abril, solamente un 10% de todos nosotros pudiese vivir de la profesión? Sí, todo esto, digamos, es interesante y tiene montones de variantes, porque la idea de largar la mentira y que la mentira circule, porque la mentira circula y no tiene ninguna consecuencia para quien echa a rodar la mentira, ¿no? Los periodistas ganamos por debajo de la línea de pobreza, el periodista en general. Yo no, estoy grande y tengo una jubilación, cobro más por mi jubilación que por lo que cobro por el resto de los ingresos, si vamos al caso. Pero lo que digo es, cuando te hablan de los ensobrados... Ah, bueno. ¿De quién están hablando? Claro. ¿Tres, cuatro? Claro. ¿Viste? ¿10? Sí. Por eso te digo. Generalización, ¿no? Ver las noticias es muy ingrato. Ver las noticias es de una agresividad, de una vulgaridad, de un odio contenido. ¿Y vos podés concentrarte? ¿Podés volver a la poesía? ¿Podés seguir con lo tuyo? ¿Te cuesta cada vez más? ¿Cómo es? No, me parece que más bien trato de no estar tan... Por ejemplo, volviendo a mi mamá, que es por supuesto jubilada, tiene 93 años, qué sé yo, y entonces, como
esa gente de esa edad está muy atenta a la tele. Sí. Entonces te manda un mensaje cada 15 minutos acerca de Milei. Claro, claro, claro. Cada 15 minutos. Pero lo escuchaste, pero viste lo que hizo, sí, pero viste sí. el gesto que hizo, qué tipo desagradable, qué no sé qué. Qué la no indignación sé qué. Al palo. Una indignación. Entonces me parece a mí que una medida sana por ahí es un poco de retracción con respecto a eso. ¿Y vos conseguís eso? Sí, la consigo. Sí, la consigo porque... Porque quiero escribir, porque quiero publicar libros nuevos, porque tengo mis alumnos a los que yo tengo que ir a darles clase y tengo que también convencerlos a ellos de que la universidad pública es un lugar al que vale la pena y que ellos tienen el privilegio de ir a una universidad que tiene profesores como los profesores que tiene. Qué lindo eso que decís. Gracias, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. Mesita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola, Vidas Prestadas. Mi nombre es Lule Gallo. Soy bookfluencer, generadora de contenido sobre libros en redes sociales. También soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, periodista y algunas otras cositas más. En esta oportunidad les vengo a hablar de los libros que tengo en mi mesita de luz. O sea, el libro que acabo de terminar de leer ayer a la noche y algunos otros libros que quiero arrancar a leer ahora. Bueno, el libro que acabo de terminar ayer a la noche y por eso sigue mi mesita de luz es Ruth de Adriana Riva. Editorial Six Barral. Adriana Riva es una autora argentina y en este caso construyó a una narradora que tiene 82 años. Esta narradora está más allá del bien y del mal. Nos cuenta su relación con sus amigas de la misma edad, también con sus hijos, con sus nietas. Me encantó la utilización del humor que tiene. Tiene mucho humor esta novela y también una gran reflexión sobre la vida y sobre la muerte, sobre cómo es ese tránsito hacia la muerte o cuando estás muy cerca de ella que se hace tan presente, ¿no? Pero más allá de que la muerte esté presente en este relato, también es súper mega luminoso y eso me llamó la atención, me encantó esta novela. Y después, libros para arrancar a leer en mi mesita de luz, tengo dos. El primero, Borderline Carlito, de Carlos Busquet, la novedad de Blatty Ríos. Este libro me lo traje de la Feria de Editores de este año. Lo primero que hice cuando llegué a la Feria de Editores fue ir al stand de Blatty Ríos para llevarme este libro, porque yo soy fan de Carlos Busquet, me leí Magnetizado, Bajo este sol tremendo, y todavía retuiteo sus tweets en esa red social, legendarios. Y bueno, en este caso, Borderline Carlito es un libro que reúne los textos que él publicaba en su blog. Entonces acá tenemos ensayos de sus novelas, tenemos algunos personajes que aparecen en Bajo este sol tremendo y también él ya los bocetaba en este blog. También tenemos sus inspiraciones. Es como un gran cuaderno de escritor y vemos el detrás de escena de esas producciones que después publicó. Y también sus inspiraciones, sus bocetos, sus chistes. Bueno, tenemos como al Carlos en persona en estas páginas y eso me cautiva muchísimo. Y el segundo libro que tengo por leer es Habitaciones, de Emma Barrandegui, editado por La Parte Maldita. Este libro también me lo traje de la Feria de Editores y me lo habían recomendado 1.500 millones de veces, así que le tengo muchísimas ganas. El texto fue escrito a mediados del siglo XX y se publicó por primera vez 50 años después. Dicen que es uno de los primeros textos que habla sobre relaciones lésbicas, o sea, relaciones entre dos mujeres, acá en Argentina. Emma era periodista, había nacido en Gualeguay, Entre Ríos, y viajaba intermitentemente a Buenos Aires. Y bueno, esta novela se puede leer como una novela o como una autobiografía o como un retrato de época en la que ella, a través de cartas, va contando su relación matrimonial con un hombre y también sus relaciones extramatrimoniales con mujeres y bueno, también la labor de periodista y demás cuestiones. Puede tomarse como un retrato de época de una Argentina muy distinta a la que vivimos actualmente, pero que puede tener algunas líneas de comparación también. Por último, gracias por el espacio y gracias por invitarme a compartir mis lecturas, que es lo que más me gusta. Un beso a los oyentes de Vidas Prestadas. ¡Chau, chau! Luciana Lule Gallo es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la UBA. Es periodista, es escritora, es creadora de contenido en las redes sociales como @LuleGallo. Trabaja para Penguin en diferentes iniciativas digitales y en sus redes lleva adelante acciones de difusión literaria como Cadena de Libros, Contrabando de Poemas, y tiene una newsletter llamada Cortito. También coordina el Club de Lectura Lo Literario es Político para el medio feminista Feminacida. Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles. Un conjunto de libros
diferentes, de diferentes géneros, de distintos autores. Pero bueno, no, en esta ocasión no tanto de distintos autores, porque hay dos de los libros que sí, de este episodio de Vidas Prestadas, que son del mismo autor y que, bueno, es así, uno elige. Es uno de mis autores favoritos. Te hablo de Stefan Zweig, un autor del que me habrás escuchado hablar muchas veces, recomendarlo muchas veces, y en este caso son dos de sus ficciones, porque él también escribió unas biografías fabulosas y fundamentales en el género, pero en este caso son dos de las novelas breves de Stefan Zweig, publicadas por Godot. Una se llama Miedo y la otra es Ardiente Secreto. Son muy conocidas, han tenido ambas versiones cinematográficas. Miedo es una especie de Madame Bovary de Stefan Zweig, en donde la protagonista, Irene Wagner, que lleva 8 años de casada y es infiel, empieza a sufrir una extorsión, ¿no? Ella es amante de un joven pianista, representa todo lo que es la burguesía de la época. La novela fue escrita en 1913, se publicó en 1920, la traducción es de Nicole Nardeburi, y como te decía, ahí hubo versiones para el cine en donde muestran lo que es, lo que le pasa a esta mujer a partir de que otra mujer se le acerca en la puerta de su casa y le dice: yo sé todo lo suyo, y además, si no me da plata, de todo esto se enterará todo el mundo. Bueno, se llama Miedo, y fue publicada, como te decía, por Godot. Ardiente Secreto, también publicada por Godot, es una novela que se publicó en 1911, fue traducida por Paula Galíndez, también para esta misma serie que está publicando la editorial Godot, y de algún modo recuerda otra novela breve de Stefan Zweig que se llama 24 horas en la vida de una mujer. En este caso, una vez más, en un sitio de vacaciones, una mujer sola con su hijo, un hombre al que se lo conoce, un hombre joven al que se lo conoce solo como el varón, está en busca de aventuras sentimentales, y para llegar a esta mujer se compra la simpatía del chico, pero resulta que después, cuando empieza a conseguir algo más con esta mujer, se olvida un poco del chico y el chico se convierte en una especie de persecución para su madre, para él. Aparece luego lo que es el secreto entre este chico y su mamá. Ardiente Secreto, de Stefan Zweig. Biografías, hablábamos de biografías. En este caso, una biografía interesante y que particularmente uno esperaba, porque un personaje tan de su época y que no hubiera todavía una biografía. Te hablo de Chunchuna Villafañe. El libro se llama Chunchuna, Confesiones de un ícono pop. La autora es la periodista Virginia Mejía, lo publicó Metrópolis. Y lo interesante es que Virginia al mismo tiempo tiene una cercanía de tipo familiar, si querés, cruzado, porque es a partir de su esposo que tiene un vínculo familiar con Chunchuna Villafañe, que para una generación como la mía es uno de los grandes rostros de los 60 y los 70, pero también un personaje muy importante en lo que fue el regreso de la democracia, porque actúa en una película clave que es La Historia Oficial. Chunchuna fue uno de los rostros más hermosos de la Argentina en esa época, modelo, junto con Claudia Sánchez, además crearon el sindicato de modelos en la Argentina, porque Chunchuna tenía una actividad política importante. Estuvo en el charter que trajo a Perón, digamos, su peronismo era algo que además era raro en una persona como ella, la hacía infinitamente más interesante. Su vida sentimental también la conocimos bastante, si bien ella siempre fue una persona más bien discreta, pero bueno, fue la esposa de Horacio Molina, del cantante, es la madre de Juana y de Inés Molina, y luego tuvo una pareja y vivió en París con Fernando Pino Solanas. En fin, un personaje interesantísimo. Habla mucha de la gente que la conoció, como Susana Jiménez, compañera como modelo, habla la propia Chunchuna. El libro realmente es recomendable, se lee súper bien, está escrito para que se lea súper bien por Virginia Mejía, que es esta periodista de la que te estaba hablando, que escribe habitualmente para el diario La Nación. Un libro que no tiene nada que ver con esto, pero que me interesa particularmente, es este libro, La lucha por una política decente, sobre liberal, entre comillas, como adjetivo. El autor es Michael Balzer, un filósofo político norteamericano muy importante, autor de un libro que se llama Guerras Justas e Injustas, que es un libro al que en general volvemos, y más en un periodo como este, en donde hay dos guerras, como la de Ucrania y Rusia y la de Oriente Medio, que nos tiene a todo el mundo completamente en vilo. Y en este caso, lo que hace Balzer, es un libro que todavía no terminé, que empecé a leer, pero que me parece muy interesante, está publicado por Katz, que viene publicando literatura de no ficción
ficción y ensayo político que me interesa particularmente, en este caso lo que hace es como recuperar la imagen de algo que en un tiempo de esta polarización, de una polarización absoluta en donde aparece, digamos, una ultraizquierda siguiendo cosas que habitualmente la izquierda no seguía y una ultraderecha que habitualmente era marginal y que ahora se convirtió en central, empieza a aparecer la reivindicación de cierto espíritu liberal, pero más en el sentido socialdemócrata de la palabra, diría. Y entonces me parece que vale la pena. Él es un profesor emérito de Princeton, fue director durante décadas de una revista progresista llamada Dissent. Me parece que es importante volver a leer algo que tenga que ver con que nos saque un poco de esta idea de la polarización. Y por eso Michael Walzer me parece que es fundamental. Te decía, se llama La lucha por una política decente. El libro lo publicó Katz. Y quiero agradecerle especialmente a un colega que quiero mucho, que se llama Fabián Pico, que hace muchos años estaba trabajando en este libro y que finalmente lo publicó. Se llama Música de Dios, la vida de Maradona en canciones. Y lo que tenés acá es una guía absoluta con aquellas canciones dedicadas a Diego, con aquellas canciones que cantaba Diego, con aquellas canciones que mencionan a Diego. Y todo esto en contexto también periodístico, de modo que hace que la literatura sea la literatura de un libro muy ágil y muy interesante y muy completo, por otra parte. Música de Dios, la vida de Maradona en canciones de Fabián Pico fue publicado por Editorial El Ateneo. Y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas en esta temporada en la que contamos con el apoyo del CECEBA, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos. En la operación técnica estuvo Matías Papapietro, en la edición Mauro Ello, operación de video Federico Risi, la locución Verónica Castañares, en la producción por Diario con Voz Fernando Cacurri. Por Vidas Prestadas, Gustavo Kogan consiguiendo todo y mucho más, como siempre. Me llamo Inde Pomeraniec, nos estamos escuchando. Chao. Una producción de RCB Media.